sabes que todavía estoy en propósito yo. Sí, pero vamos para acá para la habitación. No, que no puedo, no entiendes que estoy todavía haciendo ayuno. Y si le dice, tú no puedes ni tocarme, mi amor, todavía no puedes. No, pero tú me haces falta. Que no puedes, mi amor, entiende, debe de entenderme. Que estoy en comunicación con el Señor y no puedo todavía. Tiene que esperar que se me cumpla eso, por lo menos. Ven, hombre. Que no puedo, mi amor, deben entenderme. Morir, ¿tú puedes dejar el dinero entonces? Que no puedo, mi amor, de verdad. Yo ya hice un ayuno y no puedo romperlo. Tengo que estar en comunicación con el Señor y no puedo ahora mismo. ¿Tú vas para comer por ese palo y entonces? Sí, mi amor, pero debe de entenderme. Después viene tu tiempo. Tienes que estar tranquilo, en calma, mi amor. More, yo estoy cansado por esto. Porque tú y yo somos jóvenes. Yo necesito estar contigo. Yo no te impido que tú... Pero escúchame a mí. Tienes que aprender a escuchar. Yo no te impido que tú ayunes, que tú ores, que tú hagas silicio en el piso. Pero yo estoy cansado de esto. Yo no estoy en los deseos de la carne ahora mismo, mi amor. Debes de entenderme, por favor. Solo te pido eso, que me comprenda. Mi amor, mira, dicen por ahí que el que tiene tienda, que la tienda, sino que la venda. Si tú te casaste conmigo, es porque tú tienes que atenderme. Tú sabes. Sí, ve, yo sé. Son casi las 3 de la tarde y tú ni has fregado su trato. Porque tú te enfocas más en ayuno, en oración, en silencio y comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Claro. Todo tiene su tiempo, amor. Pero ese es el que no puedo, deben entenderme, no puedo, mi amor. Eso es lo único que te pido. Ya yo hice un ayuno con el Señor y no puedo romperlo contigo, deben entenderme. Por eso es porque yo tengo que estar comunicando con el Señor y eso es lo mío, eso es lo que yo quiero hacer, mi amor. ¿Qué tú quieres? Que yo busque otra mujer. No, yo no quiero que tú busques otra mujer, yo quiero que tú seas lo mismo que yo haga, mi amor, que esté en comunicación con Dios, que haga ayuno y que haga todo lo que yo hago, mi amor. Yo ayuno, yo oro, pero lamentablemente yo te dije a ti que lo que es la carne, carne es. Yo necesito estar contigo como pareja, porque para eso tú y yo nos casamos. Ahí dice que Jehová le dijo al principio, multiplicaos y llenar la tierra. ¿Cómo tú y yo no vamos a multiplicar? Si yo de que te pongo la mano, estás tú jalando la mano. De que te abrazo, no me abrazo. Entonces, tenemos que buscar una solución, mi amor, a este problema. Porque yo, si tú no me quieres dar lo que yo necesito, tú me vas a hacer que yo busque algo por ahí sin yo querer hacerlo. Yo no quiero que tú hagas eso, pero debes de entenderme que tu tiempo va a llegar, pero tienes que estar tranquilo y al paso, es que va a llegar. Sí, amor, que tú lees la Biblia, tú ayunas, tú oras, pero también saca tiempo para mí. Es que primero está Dios y luego va a estar tú, mi amor. ¿Y cuándo es? Vamos para un mes por este palo, dime, ¿cuándo es? Después, cuando ya yo salga de todo mi ayuno. Después del año. Sí, yo no sé, al paso, pero debe de entenderme y estar tranquilo. Que por todavía eso, yo no estoy en los deseos por eso, de la carne todavía. Sí, por eso es que los matrimonios de hoy en día tienen problemas. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay una comunicación, no hay un diálogo. Porque tú puedes ayunar una semana, se fija, pero por lo menos la semana próxima saca tiempo para mí. Dios no está de acuerdo con eso que tú estás haciendo. Bueno, yo sé que sí, que está de acuerdo porque yo estoy comunicándome con él. Tú ni quieres ni que yo te abrace. Que no puedo, mi amor, no me puedes poner ni la mano, no puede. Debe de entenderme, por favor. Solo eso te pido. ¿Tú crees que Dios está probando ese ayuno? Sí, yo sé que sí. ¿Tú crees que Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo? Sí, yo porque sé. Porque si que yo sí. caigo en pecado por ahí, después tú dices que malo soy yo. ¿Eh? Tú tienes que atenderme, amor. Yo sé que tú no vas a caer en pecado. Tú tienes que atenderme. Si yo quiero que tú me abraces, tú tienes que abrazarme. Ahora, y tú me dices, mira, mi amor, voy a coger 10 días, 12 días, es más, 15 días, para meterme en propósito. Yo te lo doy. Pero yo, lamentablemente, yo no puedo seguir con esto. Yo llevo una carga demasiado fuerte y, lamentablemente, yo quiero serle fiel a Dios. Pero sin con esta situación, yo no puedo seguir. Ve, yo estaba en la habitación. Duré más de media hora. Yo pensé que tú ibas a entrar para allá. Pero no, para allá no entró nadie. Y como yo vi que tú no salías, salí yo. Y te dije, ven acá, y que no, y que tú no, mi amor. Es que debes de entenderme. Tú sabes que todavía yo estoy en comunicación con el Señor y no puedo ahora. Debes de entender ese espacio mío. Eso es lo único que te pido, Debes de entenderme. Si yo estoy en comunicación con Dios, estoy haciendo ayuno, no puedes tú ni tocarme ni nada. Eso es lo único que yo te pido.
si yo estoy en comunicación con el Señor y tengo que estar leyendo la Biblia y estar con él, no puedo ni fregar y no puedo hacer nada, ni oficio ni nada. Los oficios y tú y la carne de los deseos de la carne, entonces después vienen después, debes entenderme. ¿Tú sabes las mujeres que quieren estar conmigo? Las mujeres que se me brinden gratuitamente. Y yo por serle fiel primero a Dios y después a ti, las rechazo. Pero dicen por ahí que tanto cae la gotera hasta que le hace el hoyo. Yo nada más te digo, more, que te ponga para esto, que yo no voy a seguir en este show. Si tú y yo nos casamos, es para entendernos y para llevarnos bien y para estar juntos. Tú debes de ser mejor lo mismo que yo, eso es lo único que tú tienes que hacer. Yo estoy cansado, lamentablemente yo estoy cansado. Bueno, no sé por qué así, Señor, debe de cambiar, Dios mío, que sea igual que yo, Señor. Reguero en la casa, ya usted sabe. No, usted no puede ser así, porque Dios es más importante que todo. Mire, vecino, usted tiene que ponérsele más fuerte, marido suyo, yo, porque Dios es más importante que todo, yo, y de usted no va a la iglesia de que pues está haciendo los oficios y está le entendiendo, la cosa no es así ya. A ver, si lo que pasa es que el marido mío, mire, es jodón, usted no sabe que yo salga de aquí sin hacer ese oficio, mire, ay, no le aguanta a nadie la boca a ese hombre cuando ese hombre llegue de ahorita del trabajo. Entonces yo para no tener discusiones con él, mejor prefiero hacer el oficio. Después cuando yo pueda, voy a la iglesia. No, usted tiene que ir a la iglesia y dejar el oficio así, hacerlo más tarde. Yo. Eso es lo que usted tiene que hacer. El hombre más jodón, mire, cuando viene de ese trabajo que encuentra reguero. Ese hombre más jodón cuando llega y encuentra reguero aquí en la casa, entonces le gusta que yo lo atienda, le gusta estar conmigo cuando llega de su trabajo. Y ese es el esposo mío, aunque sea jodón, usted sabe, tengo que atenderlo. Bueno, yo sí no soy así, porque mi marido dice muchas veces de eso y que el otro, pero yo primero atiendo a Dios y luego mi marido. Mire, yo estoy en ayuno, en silencio. Ahora mismo yo estoy como en comunicar con Dios, usted sabe, eso es lo mío ahora. El esposo mío y yo tengamos como un mes que no estamos juntos, oiga. Y él siempre me dice que estemos juntos y que estemos juntos. Y yo le digo que no, porque primero está Dios y estoy en comunicación con el Señor. La Biblia dice que Dios está sobre todas las cosas. Y yo dije que voy a pedir a Dios, dije que fue mi marido. No, eso está muy equivocado. Primero está Dios y luego mi marido. Pero eso, yo no me encuentro eso muy bien, vecina. Porque aunque Dios esté primero, usted también tiene que atender a su marido. Porque si usted no lo atiende, viene otra y lo atiende. ¿Usted me entiende? Usted tiene que atender a su marido también, aunque Dios esté primero. No puede descuidar su matrimonio. Yo le voy a dar un consejo, como amiga y vecina que somos. Usted tiene que atender a su marido, porque si usted no lo atiende, va a venir otra y lo va a atender. ¿Usted me entiende? Sí, vecina, yo sé. Aunque usted está en comunicación con el Señor y en los caminos de Dios, también tiene que atender su matrimonio. Sí, yo primero estoy en buscar a Dios y luego entonces va mi matrimonio. Así es que estoy yo ahora. No, yo no lo veo eso bien, vecina. Con la vecina me voy porque el culto hoy es temprano, tú sabes, tengo que estar allá. Está bien, pero cuídese.
Oye, more. ¿Y tú qué haces? Aquí leyendo el Salmo 91, muy interesante que está. Sí, mira, yo quiero decirte algo. Ajá, dime. Mira, more. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y tú como mujer, yo veo que tú casi mente no sacas tiempo para atenderlo. ¿Tú ves? Entonces, yo no sé qué es lo que te pasa. Algunas veces yo te abrazo y tú como te sientes incómoda. Y también, aparte de eso, muchas veces yo te hablo, te toco y tú no sé cómo menosprecias. Y tú tienes que entender, mi amor, que yo como hombre te necesito en cuanto a la intimidad. Tú no me abrazas, tú no me besas, tú desde que amanece es pendiente a la Biblia. No es malo, porque amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, pero yo como hombre, yo necesito de ti. Yo quiero que tú me atiendas, yo quiero que tú, es más, para que tú me llenes, que tú me calientes, tú sabes. Sí, mi amor, pero todo a su tiempo, tú sabes, yo te voy a atender y todo, pero primero está él y luego está tú. Yo no estoy en contra de la carne todavía, yo en eso todavía no estoy. Yo primero estoy en esto y luego entonces te pongo caso a ti, ¿entiendes? Sí, mi amor, pero mira, ya tú y yo tenemos casi un mes que no estamos juntos como pareja. ¿Tú crees que es justo? Mi amor, esto no es importante todavía. Yo sí te voy a atender, pero todo a su tiempo, tiene que esperar, mi amor. Primero yo estoy en la Biblia, mi amor, tú sabes que eso es lo más importante. Yo no estoy en los deseos de la carne. Ahora tú tienes que ponerte a ayunar, hacer silicio y estar conmigo siempre, leer la Biblia y compartir junto la palabra de Dios, mi amor. Eso es lo que yo quiero. Sí, mi amor, pero mira, yo quiero que tú entiendas que la Biblia dice que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. La carne se satisface con carne. Y tú, como pareja mía, como joven que tú eres y como joven que yo soy, yo necesito que tú me abraces, yo necesito que tú me atiendas, yo necesito que tú saques tiempo para mí. Sí, mi amor, pero alguna vez, algunas veces, antes de acostarnos, comenzamos a orar. Yo termino de orar y tú estás orando. Y de que tú terminas de orar, agarra, te acuestas y te duermes de una vez. Y me quedo llorando. No, amor. La Biblia dice que no podemos dejar que Satanás nos tiente. Porque Satanás, si le abrimos brecha, se mete. Y yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero que tú y yo nos amemos. Yo quiero que tú y yo estemos bien. Pero yo quiero que tú me atiendas, amor. Sí, ya, tú y yo casi tenemos un mes que no hacemos nada. Sí, mi amor, todo a su tiempo. Primero yo estoy en esto y luego estoy en ti, ¿entiendes? Debes de comprenderme ese espacio que yo quiero, mi amor. Porque yo primero quiero buscar a Dios y luego entonces ahí tratamos entre nosotros. Mira, mi amor. Yo no estoy en contra de que tú leas la Biblia. Yo no estoy en contra de que tú ayunes, de que tú ores, de que tú busques a Dios. Yo lo que quiero es que tú me atiendas. Que tú tienes que entender que tú como mujer tienes un esposo que necesita de ti, y para yo enfocar mi vista en otra mujer, para eso, para tú. Claro, mi amor. Entonces, amor, yo quiero que tú te pongas las pilas. Tú sabes. Tú ten ayuno. Claro, mi amor, tú sabes que siempre yo estoy en eso. Siempre lo mío es ayunar y leer mi Biblia. Alguna vez yo quiero abrazarte, darte un beso. Y que tú me dices, no, echa para allá, que yo estoy en propósito, amor. Claro, mi amor, porque hay que comprender eso. Tú sabes que cuando uno está en ayuno, no puede hacer nada, mi amor. Cuando uno está en silicio también, mi amor, uno tiene que respetar las decisiones de Dios, ¿entiendes? Amor, lamentablemente tú y yo estamos más así. Yo te amo, yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú y yo sigamos en la iglesia, que sigamos haciendo la voluntad de Dios. Pero tú tienes que atender. Sí, mi amor, yo te entiendo muy bien a ti. Tú sabes que ahora mismo yo estoy en comunicar con Dios, ¿entiendes? Quiero tratar con Dios, quiero tener más privacidad con Dios, ¿entiendes? Quiero que Dios me hable, mi amor. Por eso que yo estoy en ayuno, en silicio y estoy leyendo. Siempre tengo que estar ahí atento leyendo la Biblia, mi amor. Sí, amor, pero lo que tú tienes que entender es que yo necesito de ti como pareja. Yo necesito que tú me abraces, que tú me atiendas. Sí, mi amor, pero después, todo a su debido para tiempo. Eso fue que nos casamos. Si no, tú tenías que estudiar para ser no sé qué, una mujer eunuca reservada para Dios completamente. Sí, mi porque amor, yo te entiendo, tú sabes que si tú y yo nos casamos, no es para estar mirándonos la cara tampoco. Sí. Tú sabes, tú y yo estamos jodones en esto. Tú sabes, lamentablemente, tú y yo estamos jodones.
tú no puedes ser así, mi amor. No, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo lo que... Sí, tú tienes que ser así mismo, como yo, y siempre comunicar con Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ay, Dios mío, transforma a mi esposo, Señor. Yo no quiero que sea así, Dios mío. Hermana, sinceridad, ¿qué tiempo te dura para estar con su esposo? Bueno, yo duro hasta un mes sin estar con él. Claro, mes. Porque yo duro hasta eso, haciendo ayuno y silicio, y estar leyendo la Biblia. Tú sabes, yo tengo que estar y comunicar con el Señor, y eso es lo que yo quiero. Bueno, manita, yo no me he casado, pero yo considero que eso no está bien, porque la Biblia nos manda a separarnos por mutuo momento de oración, dijo el apóstol Pablo, pero terminada la oración, que volvamos a juntarnos, dice la Biblia, como pareja. Yo veo eso que está mal de parte suya, porque usted sabe que él es cristiano y que la necesidad de él la suple a usted. Y la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Usted como cristiana, yo le estoy dando este consejo, por en sí yo no me he casado, pero le estoy diciendo lo que yo considero. Usted como cristiana tiene que cuidar su matrimonio, porque su esposo puede caer en adulterio y fornicación. Entonces tiene que ser sabia, porque usted sabe que las mujeres de la calle siempre están pendientes a los hombres casados para destruir, el enemigo la usa. ¿Usted me entiende? Sí. Es un consejo que yo le doy. Mire, su esposo es un hombre de Dios, un hombre que quizás él no ha caído en adulterio, es por temor a Dios. No es tanto por el amor que le tenga a usted, sino por el temor que él le tenga a Dios. Yo le entiendo a usted, sierva, yo no estoy en eso ahora, yo no estoy en los deseos carnales ahora mismo. Yo le entiendo muy bien a usted. Sí, mi hermana, pero mire, yo le voy a decir algo. Por más que usted ore y ayune y haga silicio, si usted no cumple con su deber conyugal, esa oración y esos silicios son en vano, y esos ayunos, usted lo está haciendo vanamente, según la palabra. Sí, yo la más quiero traer. Míreme, eso Dios no se lo está probando. Prográmese y sea sabia. Si usted atiende su matrimonio, su esposo, los deseos de su esposo, y usted ora y ayuna, Dios lo ve con más sagrado eso, porque usted está complaciendo a su esposo, y está cumpliendo con los mandamientos que Dios ha mandado, porque es un mandamiento. Y la Biblia dice que el que guarda todos los mandamientos y corrompe en un punto, lo daña todo. Sí, yo le entiendo muy bien, yo solo quiero estar ahí, comunicar con Dios, hay cosas por Dios, eso es lo que yo quiero. Pero usted no está en comunión así, mi hermana, yo no me he casado, pero yo he estudiado la palabra, pues y yo me sé siento, con respecto a matrimonio, yo y usted me no siento, está bien delante de Dios. Yo eso. Me siento que sí, porque así yo le ayuno al Señor, le hago silicio, estoy siempre bueno, comunicar con él, eso es lo yo que yo le estoy me dando sale. Un consejo para que el diablo no destruya su matrimonio, porque mire, después caer en adulterio y se le va, puede ir con otra mujer, entonces va a usted estar, ay, que el diablo se metió en mi matrimonio y destruyó mi matrimonio, donde usted sabe que usted es que lo está destruyendo, su matrimonio lo va a destruir usted si no actúa rápidamente y es sabia. Mire, sierva, yo entiendo lo que usted me dice, pero a mí nadie me va a cambiar mi situación, nadie, porque yo solo quiero estar comunicada con Dios, eso es lo que yo quiero, y el deseo que nadie que se vaya después. Si él quiere estar conmigo, se tiene que adaptar así como yo soy. Y yo estoy orando por él, para que Dios...
Dios lo mete en el espíritu también. Bueno, si él es un consejo, lo que yo le doy para que la cambiamos no destruya su matrimonio. Sí, sí, pero esperemos Dios que yo la haga cambiar. Esa es la forma mía, así que yo soy. Bueno, así que yo soy. Yo sé que él va a ser igual que yo. Yo sé que él también va a orar y va a estar clamando, así como yo le estoy clamando al Señor. Yo sé bueno, que cuando yo me case, yo espero en Dios que Dios no me haga cambiar mi forma de pensar. Yo no cambiarla porque yo he leído la Biblia y pues la Biblia. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todo, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por permitirme que yo estoy ayunando, por estar siempre firme, estar siempre en tu camino, Señor. Gracias por permitirme, Dios mío, siempre estar ayunando, estar haciendo silicio, estar siempre estar comunicada contigo, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por mi matrimonio, Dios mío. Gracias, Señor, te doy por la victoria, Señor Jesús Nazaret, que tú me estás dando. Gracias, Dios mío, por tu amor, Diosito. Gracias, papito lindo, Dios mío. Gracias, Señor. Te amo, Señor Jesús Nazaret. Cada día más quiero buscar y más de ti. Y siempre estar en tu presencia, Señor, y haciendo cosas que a ti te guste, Señor Jesús Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. No permita, Señor, que yo haga las cosas que a ti no te agrade, Señor. Siempre llévame por el camino de bien, Dios mío, haciendo las cosas que a ti te agrade, Dios mío. Siempre quiero estar firme a tus pies, Señor Jesús. Líbrame, Señor, de todos los malos, Señor Jesús Nazaret. Y que cada cosa que yo haga que sea de tu agrado, Señor. Lo que no sea de tu agrado, aléjelo de mí, Dios mío. Papito lindo, Señor Jesús Nazaret. Gracias, Señor, gracias. Amor. Dime, mi amor. Te traje un regalo, mira. Gracias. ¿Dónde? Tú sabes que yo no puedo, mi amor. No puedo. ¿Y qué? ¿Para qué son estas sábanas? Ah, que le presenté 21 días de silicio al Señor. Cuidadito. ¿21 días? Ay, sí, mi amor. Estoy bien feliz por eso. ¿Pero 21 días para tomar ese en el piso? Así mismo, mi amor. Mira, yo tan contento que venía. Yo hasta un regalo te traje porque yo pensé que tú ibas a estar conmigo y yo no amanecer juntos. Sí, porque mi amor. Tenemos 2 meses ya, amores, sin hacerme. Sí, pero como ya yo terminé el ayuno, entonces ahora vine y me entré en silicio. Y oye, 21 días, mi amor, estoy bien feliz por eso. Así que debes comprender. Y tú puedes hacer lo mismo, mi amor, conmigo también. Lo mismo tú puedes hacer conmigo, mi amor. Y entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Que haga lo mismo que yo estoy haciendo, mi amor, eso mismo. Tú puedes hacerlo, mi amor, porque eso no cuesta nada, tú hacerlo. Porque eso está, tú le estás comunicado con el Señor. Sí, more, pero tú no me entiendes lo que yo te digo. Tú antes de ser cristiana, tú me atendías a mí como hombre. Y después que tú y yo nos casamos, ahora tú, yo no sé, 2 y 3 meses sin... ¿Qué infierno y qué matrimonio que tú y yo estamos viviendo? Dime. No, mi amor. No me lo trate así. Espérame. Que tú y yo estamos jodidos. Si yo había sabido, ni nada de regalo te compro. Tú ahora vas a presentar 21 días, 3 semanas el Señor. Sí, mi amor, pero eso, sin eso se termina de una vez. Entonces luego ahí te pongo caso a ti, porque ahora mismo yo no tengo deseo de la carne, tenemos, mi amor. Tenemos 2 meses sin hacer nada y ahora tú me dices que presentaste 21 días de silicio en el piso y yo allí en la cama. Sí, mi amor, pero tú puedes hacerlo conmigo, aquí mismo, eso ni nada. No, así eso yo no puedo hacerlo. Yo no puedo seguir así. No te puedes poner bravo por eso, mi amor. No, mi amor, yo te amo, tú eres mi esposa, yo quiero estar junto contigo. Pero ya yo, esta carga que yo llevo aquí arriba, yo no puedo más. Bueno, mi amor, si tú no puedes con esta carga, ve a ver lo que tú vas a hacer. Porque yo no voy a perder mi comunicación con el Señor. Así que ve a ver lo que tú vas a hacer. Es que yo estoy cansado, amor, yo estoy cansado.
Yo quiero sentir tu cuerpo, yo quiero sentir tu calor, yo quiero que tú me atiendas. Sí, yo quiero estar comunicada con el Señor. Tenemos dos meses, Moro. Yo vine bastante contento con ese regalo en la mano. Y yo dije, yo sé que cuando mi esposa vea que yo le traje ese regalo, se va a poner contenta. Y ve ahora con lo que tú me saltas, que vamos a ese dique en el piso. Pero no me la tires para allá, mi amor, la sábana esa, por favor. Quiero estar comunicada con el Señor. Si tú no quieres estar conmigo así, ve a ver lo que tú haces. Eso es solo lo único que yo te pido a ti. Porque yo, nadie me va a hacer perder mi relación que yo tengo con el Señor. Y siempre yo voy a estar con el Señor, siempre. ¿Estás jodona? Estás jodona, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Pero tú estás bien jodona. Lamentablemente, yo no puedo seguir en esto. Ve que te lo digo. El que está jodón eres tú. Eso es lo único que se duda. Visitarme a mi casa ni nada. ¿Y qué te pasa? Nada, es que estoy ahora, tú sabes, leyendo la Biblia y todo eso, trabajando por el Señor, estar comunicada con el Señor. Yo quiero que el Señor me hable, prima, tú sabes, yo vivo, mira, leyendo mi Biblia, haciendo ayuno, haciendo silicio, así que yo vivo ahora, mi prima, ocupada en la presencia del Señor. Ah, bueno, porque yo digo, yo estaba diciendo el esposo mío ahorita, déjame corresponder a la prima mía, porque ella quedó de darme un regalo. Y ya yo estoy casi al parís y ella todavía no me lo ha dado. Y él me dijo, pues ven que yo te llevo, y me dejó ahí en la esquina a donde él trabaja, porque tú sabes que él es motoconcho. Sí. Y a mí se me olvidó eso, mi prima, ese regalo que yo le tenía a usted. Usted sabe, se me olvidó comprarlo, porque ahora es que yo vivo en esto. Yo estoy a la más enfocada en esto ahora, en la presencia del Señor, leyendo mi Biblia. En eso que yo paro, se me olvidó comprarle ese regalo. De verdad que sí, mi prima. ¿Y cómo van las relaciones del marido suyo y usted? Y cuénteme, ¿cómo está la familia y su esposo, que no lo veo? Ella está trabajando, la familia está todo bien, y por allá, por su casa, dígame, ¿está todo bien? La familia, dígame, cuéntame también cómo está todo, porque ya que yo no tengo tiempo para salir ni nada de eso, quiero saber. Nosotros estamos bien, la familia estamos bien, mi esposo estamos bien aquí. Tú sabes, contentísimo de ese hombre, muy mono, porque vamos a recibir nuestro primer hijo. Ya tú puedes saber. Entonces yo vine a visitarte y a buscar el regalo que usted me tenía también. Como me dijo, que me tenía un regalo. Ya usted sabe que yo estoy en los 9 meses y ya estoy a punto de parir. Y yo me he quedado esperando ese regalo de usted. Que como tú me dijiste que iba a pasar por mi casa a llevarme ese regalo. Y yo también me he quedado preocupada porque usted no volvió más y yo no he vuelto a saber más de usted. Pues lo siento mucho, prima, pero no se preocupe que ese regalo va a venir. Usted va a ver que así va a ser con Dios. La presencia del Señor. Lo que pasa es que ahora yo estaba demasiado ocupada. Yo la más voy leyendo mi Biblia y cosas así, en eso que yo paro. Ahora yo a chepas ahí voy colmado nada más. Yo casi ni el oficio hago ni nada más, tendiendo esto nada más. Sí, pero no se descuide de su casa, prima. Usted puede leer su Biblia y orar y seguir buscando de Dios, pero no se descuide de su casa, prima. No se descuide de la casa suya. Ay, no, yo amo demasiado a mi Dios. Yo nada más quiero estar comunicada con el Señor. Yo lo amo demasiado, mucho, mucho. No sé qué haría yo sin el Señor, mi prima. Y cuénteme, mi prima, ¿qué usted quiere que yo le regale? Dígame, ¿qué es lo que le hace falta a usted? A mí me hace falta un beauty ahí, prima. Me hace falta para traer la ropita al bebé, porque la tengo en el hamper. Y entonces, al no tener beauty ni gavetero, la pongo ahí en el hamper, la ropita del bebé. Bueno, no se preocupe, mi prima, que eso viene. Si Dios quiere, yo se lo voy a regalar, yo. No se preocupe por eso. Eso va a estar seguro, ese regalo. Ay, sí, prima, yo se lo agradecería en el alma si usted me regala ese beauty, porque mire, entre un hamper que yo le tengo, esa ropita, ese bebé. Que todavía ni planchar se le ha podido, porque como no tengo en dónde ponerla, la ropita,
Usted me entiende, sí, que yo no quiero que le pase una cucaracha o algo. Sí. Y después yo eso tengo... es muy delicado, esa cosa de los niños. Y que no se preocupe ese niño, que tiene una prima que se va a hacer responsable de ella. Así va a ser. Amén, amén. Así es. Pero hay que darle gracias a Dios por sí, todo. Por sí, por todo, así mismo. Tiene que estar así como yo, estar leyendo la Biblia. Si usted quiere, yo le regalo una a mi prima para que siempre esté así, que vaya al oculto también. Oye, que el Señor es muy bueno, mi prima. Amén. Eso sí es verdad, pero mire, no se descuide de su hogar, mi primo, porque aunque usted esté buscando de Dios, usted no se puede descuidar de su casa. Sí, yo sé, pero después va a la casa y después primero está Dios y luego va eso, eso es lo que me pasa a mí, te sabes. Primero yo atiendo al Señor y luego entonces después atiendo mi casa, así que soy yo, mi primo. Ah, bueno, pues yo la dejaré entonces, yo vuelvo el otro día, okay, después. Pues cuídese por ahí, yo voy a pasar por allá para llevarle su regalo, no se preocupe. Pues nos vemos, y sí, de lo que usted estaba. Ok, gracias. Mire, cielo, hágame el favor y hable con mi esposa, ya que usted se congrega mucho en la misma iglesia. Sí. Dígale que por favor, que si ella no quiere perder su matrimonio, que tome carta en el asunto. Ah, y dígame, cielo, ¿qué es lo que está pasando? Mire, cielo, ¿usted sabe lo que es? Ella y yo tenemos más de 2 meses que no hacemos nada. Ay, Dios mío. Tal vez usted no entienda eso porque usted no se ha casado. Más de 2 meses que ella no quiere estar conmigo como mujer. Bueno, yo no entiendo mucho eso, pero yo leo la Biblia y eso no está bien. Yo le aconsejé a ella, que estaban hablando los otros días, y yo le aconsejé a ella y le dije que eso no estaba bien, que ella tenía que ser sabia para que no perdiera su matrimonio. Guau, wow, pues yo no sabía que ella todavía estaba en eso. Ay, ella lo que quiere es vivir ayunando, orando y en el piso, y que haciendo silicio. Yo le dije a ella, yo no impido que tú busques a Dios, porque eso es bueno. Claro. Pero usted no puede dejar de hacer una cosa sin hacer esta. Claro, sin hacerlo. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 4, verso 17, que Nehemías con una mano edificaba el muro y con la otra tenía la espada. Claro. Entonces, yo le dije a ella que la mujer sabia edifica su casa y que la necia con su mano la derriba. Me va a pedir ella. Yo estoy cansado. Yo vine a hablar contigo para que tú hables con ella seria, que si ella no toma carta en el asunto, yo estoy cansado, lamentablemente, yo no quiero seguir viviendo esta situación. Ay, no, eso está mal por ella, eso está mal. Ella tiene que entender que ella tiene que atenderlo a usted como pareja. Mire, cielo, yo estoy en una condición con ella, que yo estoy dispuesto a lo que sea. Yo no quiero seguir, esto es un infierno. Pues esa mujer yo le hago así, no me ponga la mano, que yo tengo un propósito. ¿Y ella era así antes de usted casarse? No. ¿Antes de ella ser cristiana? Antes de nosotros ser cristianos, bien. Pero se metió el evangelio y ahora se metió una religiosidad que nada más viene buscando a Dios, entre comillas. Ay, no, eso está mal por ella. No. Yo voy a hablar con el pastor. Porque... Por eso hay mucho matrimonio destruido. Sí. Y después dicen, el hombre es malo, el hombre la abandonó. Pero siempre en una historia mal contada, tú serás villano. Sí. No, después ya va a decir que fue el enemigo que se metió, pero en realidad... Como yo le dije a ella, ella misma que lo está destruyendo. También yo voy a hablar con el pastor para que no le siga dando parte, mire, porque es una falta. Eso del pastor, si usted quiere hablar claro con él. Yo quiero que usted, que eso es su parte. Yo lo que quiero es que usted hable con ella. Sí, yo voy a hablar con ella. Mire, yo estoy dispuesto a lo que sea. Mire que se lo digo. Yo me convertí a Cristo, pero yo estoy cansado de él. Ay, no, así no. Ella tiene que conservar su matrimonio, porque ya que Dios permite unirlo a ustedes dos como matrimonio. Ella tiene que valorar lo que Dios le ha dado. Pero no. Así no, ella tiene que ser sabia. Yo voy a hablar con ella entonces, varón, para que ella arregle esa situación. Porque yo le dije a ella que usted, ella es la que tiene que suplir la necesidad de usted. Sí, va más de casi 3 meses. Ay, no. Y que ella no está con los derechos de la carne, que ella está en el espíritu. Y la Biblia dice que lo que es la carne, carne es, lo que es el espíritu, espíritu es. Claro, hay que fortalecer el espíritu, pero lamentablemente, si usted no quiere esta tienda, deja que otro la atienda. No, y el enemigo más grande que uno tiene es la carne, porque la carne en cualquier
relación puede caer porque es débil. Pero yo voy a hablar con ella, la voy a aconsejar, le voy a decir que sí está mal. Una vez más, porque yo hablé con ella el tiempo atrás. Está bien, yo voy a hablar con ella, varón. No se preocupe. Bueno, pues... Hable con ella, cielo, que lamentablemente si ella no toma carta en el asunto, yo estoy dispuesto a lo que sea, a lo que sea. ¿Tú sabes lo que son 3 meses? Ay, no, si no. Hable con ella. Voy a hablar con ella también. Ay, Dios mío, Señor, ten misericordia, no permita que Satanás destruya este matrimonio por causa de esta mujer. Mira lo que se le ha metido, una religiosidad en la cabeza. Yo sé que yo no me he casado todavía y no tengo derecho, como quien dice, a hablarte de esto porque no he vivido esto. Pero creo que lo que tú estás haciendo, como te dije anteriormente, no está bien, Pamela. Sé sabia, reacciona, no pierdas tu matrimonio. Mira, tu esposo es un buen hombre, es un varón de Dios, temeroso de Dios, un miembro activo. No lo pierdas por capricho tuyo, te estás ayunando, haciendo silicio, nada más orando. Sí, hay que orar y buscar de Dios, pero tienes que atenderlo a él, mi hermana. Tienes que atenderlo porque lo vas a perder. Mira, yo estaba hablando con él y él me dijo que hablara contigo porque ya definitivamente él está decidido a lo que sea, a dejarte o a buscarse otra mujer. Entonces tú tienes que ser chavo, tú no puedes seguir así. ¿Tú no lo amas a tu esposo? Claro que sí, que yo lo amo. Entonces, ¿por qué tú actúas de esa manera con él? Porque yo quiero primero estar haciendo cosas por la obra del Señor. Pues si tú lo amas, manita, lucha por tu matrimonio, no lo dejes perder. Tú sabes que con sacrificio Dios te lo ha dado. Mira, ustedes llegaron al evangelio casados. Ustedes saben que ustedes no eran cristianos y llegaron al evangelio juntos los dos. Y Dios ha hecho cosas bonitas con ustedes. No dejes que el enemigo destruya tu matrimonio por culpa tuya. Sé sabia. Actúa como mujer sabia. Tú puedes ayunar, tú puedes buscar a Dios. Pero tú tienes que entender, mira, si tú estás ayunando en el día, está bien porque él está trabajando y él llega tarde. Pero en la noche no te tires por tanto tiempo definido en el piso. Tú puedes coger un ejemplo... 2 días de silicio y después de esos 2 días te levanta y puede estar con él, saciar sus necesidades, durar por lo menos 3 días con él durmiendo y si quiere volver para el piso, vuelve al piso. Yo sé que si tú te pones de acuerdo con él, hasta los dos pueden hacer los silicios. Duran 2 días en el piso, 3 días en la cama, pero así no, manita. Mire, Sierra, lo que pasa es que Mario mío no busca a Dios como yo lo busco. Porque yo siempre estoy activa en la cosa del Señor, pero él no es así. Si él fuera diferente, si él lo buscara como yo lo busco, si él hiciera ayuno así, me diría ahí un ejemplo, mira mi amor, vamos a hacer ayuno juntos, vamos a hacer silicio juntos, fuera distinto la cosa, pero él no es así. Eso es la forma que no me gusta de él, que él tiene que buscar a Dios así como yo lo busco. Sí, cielo, pero yo sé que usted busca de Dios, pero usted está fallando en ese punto. Mire, usted está cogiendo parte en el altar y eso está mal. Usted dura casi 3 meses sin estar con su esposo y parándose en el altar, diciendo en el altar que Dios tiene que el matrimonio es, que el matrimonio es otro. Entonces, lo que usted está diciendo en el altar, usted no lo está viviendo. Entonces, eso no está bien. Lo que usted predica, usted tiene que vivirlo. Porque cuando usted se para en el altar, usted vive hablando del matrimonio. Sí, eso sí. Que hay que tener cuidado con el matrimonio, que hay que cuidar nuestra pareja, de atenderlo, pero usted no está atendiendo la suya. Yo le aconsejo a usted que tome carta en el asunto, porque va a perder su matrimonio. Como le dije, ya el varón está decidido a dejarla a usted. Tome carta en el asunto, sea sabia. Solamente ese es el consejo que yo le voy a dar. Vine a eso, hablar con usted, porque él habló conmigo y en la forma que habló conmigo, estaba decidido ya a acabar con eso. No deje que su esposo caiga en adulterio por culpa suya. No deje que el enemigo destruya tu matrimonio por descuido tuyo, que tú misma lo estás provocando. Sé sabia, hermanita, sé sabia. Que Dios nos manda a ser sabio. La Biblia dice que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Órale a Dios para que te dirija si tú estás bien o mal. Y Él mismo te va a decir que tú estás mal. ¿Tú me entiendes? Sí, yo te entiendo muy bien. Yo voy a ver, lo voy a...
sabes, porque es que yo quiero siempre estar firme, que quiero seguir las cosas por el Señor, tú sabes, sí. Por eso es, pero yo lo voy a estar pensando eso. Claro, piénsalo, yo vine a decirte eso, entonces, okay. Nos vemos, ya tú sabes. Ok, pues cuídate. Después nos vamos al culto. Ok, hermanita, Dios te bendiga. Bueno, lo más malo es uno casarse con un hombre carnal, que no entienda a uno. Mira, en la iglesia. O sea, tú ya te tienes bien. Ah, tienes, a ver. Calla, porque estoy pasando un proceso con esa mujer terrible. ¿Y qué es lo que te pasa? Cuéntame, dime. Oye, tú no sabes nada. No. Ella no quiere estar conmigo ahora como pareja. ¿Qué no? Pues yo tenía a ti, yo estaba disponible. Tú más nunca me has querido ver. Tú sabes, cuando yo llegué al Evangelio, ya yo estaba con ella. Pero esa mujer... Ahora lo que quiere es ayunando, orando, leyendo la Biblia, hasta durmiendo en el piso. Ah, no, esa mujer cuando me metan en esa iglesia, tú no ves que no me es iglesia y rodillas, y le cuidan a mi marido. Es muy a ti. ¿Y qué? ¿Puede estar abierta para ti? No, esa mujer es una batalla terrible. Mira, yo le dije, mira, yo te amo, yo quiero estar contigo, pero si tú no cambias, lamentablemente yo estoy decidido a lo que sea. Yo te dije a ti. Esa mujer cuando se meten ahí, yo te lo dije a ti. Tú hubieras estado bien conmigo. Yo le dije a ella, mire, yo hay mujeres ahí afuera. Escúchame. Que quieren estar escúchame, conmigo. Escúchame, tú estás bien conmigo, no te lo dije. Siempre, siempre me vas a tener arriba porque. O sea, tú no tienes a nadie. Yo no tengo a nadie, yo te lo dije, tengo a nadie. Yo espero por un esposo. Y todo el tiempo está enamorado de ti, tú lo sabes. Yo ando buscando un hombre. Y tú sabes, yo todo el tiempo estaba enamorada de ti. Deja esa mujer y júntate conmigo, porque tú eres una mujer que te atiende en todos los sentidos. ¿Tú sabes lo que dura casi 3 meses sin tener? ¿Sin nada? Sin nada, que no, que ella no está pendiente a la carne, que ella tiene el espíritu. Ah, pues, ahora te dije a ti, ya hace rato que tú hubieras estado conmigo. Vete para mi casa está abierta para ti, cásate conmigo. Tú me vas a tener, yo te voy a tener a ti como un rey. O sea, que tú me gustas desde hace mucho tiempo, yo te digo, soy esa mujer en banda, que esa mujer está en su iglesia, soy esa mujer en banda. No, porque usted sabe. Tú sabes, yo en sí no tengo problema que ella esté en la iglesia, porque yo también estoy en la iglesia. El problema si no es que ella se hace la loca. No, que tú eres esa mujer, cásate conmigo. Tú sabes, entonces ahí que te explico. Si tú quieres, te hago el mismo. Cuando te llegue a tu casa, tú me dices, voy a coger lo mío, tengo otra mujer. Y ya. Yo le dije, si tú tienes una tienda y tú no la tienes, la va a atender yo. Ok. Y tú sabes muy bien que yo estoy loca para tener esa tienda. Eres tú que te con un empanto con la iglesia, con la mujer mía. Si hubiera sido conmigo, vamos a tener un muchacho que se había acabado. Está bien, entonces yo lo voy a pensar entonces. No piense mucho. No piense mucho. Porque mucho yo lo que quiero es una mujer que me atienda. Una mujer que me abrace, que pero me caliente. Está. Porque ella cocina, ella lava, ella friega. Pero si yo me casé con ella porque necesito una mujer. Entonces, yo... Lo voy a pensar y... Ya te dije, no lo pienses mucho. Que tengo pila de enamorado atrás y lo tengo parado. Porque dije contigo que quiero estar. Tú puedes ahora mismo buscar tu ropa donde la mujer tuya y tú estás en mi casa. Ya lo sé. Me voy a callar cualquier cosa, tú nomás tienes que... Dar una tocadita a la puerta. Nos vemos, no lo pienses mucho. Cuídate. Gracias, Juan. Ella no se ve mala, muchacha. Bueno, ya sí lo tengo en mi mano, bien en clavo, ese hombre va a ser mío.
aquella moquita muerta con una falda larga ahí, de que no atiende ese hombre, un hombre que está buenísimo. Yo le voy a enseñar a ella lo que es un mujerón de verdad. Ay, Señor, perdóname, Dios mío, perdóname. Mi amor, ¿para dónde tú vas? ¿Y esa maleta? Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansado de lo mismo, el mismo show y la misma vaina. Yo no aguanto eso. No, mi amor, yo no quiero que tú te vayas. Por favor, yo sé que lo que yo hice, lo hice mal. ¿Tú quieres que yo me quede para estar en el mismo show? No, mi amor, perdóname. Yo sé que lo que yo hice fue mal, mi amor, perdóname. Ya yo voy a recapacitar, por favor. Yo quiero que mi matrimonio esté bien. Ya yo voy a buscar de Dios y así mismo como tú me estabas explicando. Mira. Un día y ponerte más caso a ti que a la Biblia, por favor, mi amor, perdóname. No es que yo quiero que tú me pongas más caso a mí que a la Biblia. Yo lo que quiero es que tú asumas tu responsabilidad como tú. Yo te amo y quiero estar contigo, pero cuando dos no pueden estar juntos, mejor dejarse. Sí, mi amor, perdóname. Si tú quieres, te me hinco, mi amor. Mira, para que te pidiéndote no, perdón, mi amor. Por está favor, bien, ya. Está yo bien. Quiero que mi matrimonio esté bien, por favor, mi amor. Y voy a hacer todo lo que tú digas, por favor. Vamos los dos a hacer lo que tú quieras, mi amor. ¿Tú vas a cambiar? Sí, mi amor, voy a cambiar. ¿De verdad? Sí, mi amor. Sí. Sí, lo voy a hacer.